Cuando unos se están preparando para acostarse y nosotros a trabajar. Cuando unos se están levantando para irse a sus trabajos a las 5 de la mañana o cosas así, Nosotros a dormir. nosotros es cuando estamos llegando a casa para A dormir. acostarnos. Trabajar por la noche no es igual que trabajar de día, dormir de noche no es igual que dormir de día. De día duermes de día y son todo ruido. El coche que pita, el panadero que viene, los críos que juegan. Hay noches que da más problemilla y otras noches más tranquilas. Entonces esta noche va muy bien. Pues lógicamente las peores noches son los fines de semana, los puentes, Semana Santa, donde hay mucho tráfico, muchos coches, gente por medio y es cuando nos cuesta más trabajo maniobrar y hacer nuestro trabajo. La Diputación Provincial de Jaén atendemos en materia de recogida de basura de residuos sólidos urbanos a un total de 92 municipios y en materia de tratamiento y eliminación de residuos sólidos a 96 municipios, es decir, todos menos Jaén Capital. Lo normal es que empezamos a las 9 a trabajar, nosotros vamos llenando el camión pequeño y lo vamos llevando al grande, le vamos saliendo al encuentro al grande y lo vamos vaciando, lo vamos un viaje u otro y así. Y cuando terminamos Nosotros un pueblo. vamos dos Y cuando terminamos un pueblo y nos trasladamos a otro, allí ya se viene otro peón con nosotros. Y ya vamos dos que peones es en el. donde está la zona ya de más borseo, De más borseo. de más borseo. Borseo es el que está colgado en las puertas, la bolsa, y tiene que ir de puerta en puerta, que está la bolsa colgada en las puertas de los vecinos. La Diputación Provincial de Jaén asume la gestión a nivel provincial a través de dos formas de gestión. Una a nivel asociativo, constituyendo seis consorcios, y de ahí el papel de la Diputación es conseguir ayudar a los municipios pequeños fundamentalmente, que por sus medios, por sí mismos, sería muy difícil que consiguieran prestar estos servicios a un precio razonable. Y la otra poniendo a disposición de estos ayuntamientos el instrumento para la prestación del servicio, que no es otro que resurja en S.A., una sociedad mixta en la cual participa activamente la Diputación Provincial. Trabajar con basura supone ejecutar o realizar un servicio público imprescindible y además es un servicio que por un lado tiene que ser visible a la hora de ofrecer el soporte para que el ciudadano pueda deshacerse de los residuos y al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente invisible y procurar ocasionar los menores ruidos posibles y además flexible porque no todos aportamos la misma cantidad de residuos todos los días, los residuos son muy heterogéneos. Suelen ponerlas bien, pero hay algunos que las dejan en el suelo, vienen los perros, vienen los gatos, los escurrean, se las llevan para allá, para acá. Viene un coche, por decir algo, llega, a lo mejor lo pone y si está la bolsa en el suelo, si está el coche al lado, pues claro, tú vas mirando y a lo mejor está en el suelo, está el coche al lado y pasa y no la ves. Luego se va el coche y se queda allí la bolsa. Y luego se va el coche y se queda la bolsa allí, claro, y la ves. Hay personas también que a lo mejor algunas la sacan a las 11, tú por esa calle ya no pasas más, y luego a lo mejor a las 12 o a las 12 y media, a la 1, te sacan más bolsas colgadas. Contenedores se pueden poner en casi todos los sitios. Lo que ocurre es que en algunos lados no existe esa pauta de comportamiento del ciudadano y se rechazan pues, por los problemas que generan habitualmente los contenedores. Y no nos olvidemos de que estamos hablando de residuos. Los contenedores a los que llegamos en ocasiones el olor o el mal estado, los contenedores no huelen, lo que huelen son los residuos que están dentro, que son los que generan las molestias. Una de las dificultades principales es que la gente, la basura dentro de los contenedores, pues la deja fuera, ¿no?
El camión que llevamos es un camión de carga lateral, donde automáticamente pues el contenedor lo recoge, lo vuelca en la torba y lo vuelve a dejar en su sitio automáticamente, ¿no? No interviene para nada más que lo que es el movimiento que nosotros desde el ordenador le queremos transmitir. También la gente echa en el contenedor muchos cartones, muebles y otros enseres, que hay otros contenedores destinados para ello, y el contenedor de la basura pues lo utiliza para todo, ¿no? Colchones. Entonces pues esas son muchas veces las dificultades que tenemos, ¿no? Porque la prensa se atranca, porque bueno, es una máquina, ¿no? Pero claro, si le echas muebles, madera, de todo, pues al final se una tranca, ¿no? Una avería, y ya pues nos complica la noche. Las plantas de transferencia tienen un sentido en la provincia de Jaén total. El ámbito geográfico de la provincia es enorme. Por tanto, un camión recolector normal que recoge la basura en un núcleo urbano sería inviable económicamente que todos los días transportara esos residuos hasta el centro de tratamiento. Por tanto, se dispone en la provincia de 6 estaciones de transferencia para que luego vehículos de mayor tonelaje, y una vez compactados esos residuos en esa estación de transferencia, los trasladen hasta la estación, hasta las plantas de compostaje. Cada vez generamos más basura. Antiguamente, ¿no?, reutilizábamos absolutamente todo porque bueno, pues los alimentos que teníamos orgánicos se llevaban a los animales, por ejemplo, no había tantos envases ni tantos embalajes, todo era más sencillo, ¿no? La situación de partida del momento en que los ayuntamientos encomendaron el servicio a la Diputación era una situación casi caótica. Es decir, había más de 100 puntos de vertido incontrolados en la provincia. Los dos vertederos que tenemos actualmente cumplen escrupulosamente con toda la legislación en materia de emisiones contaminantes, de control de lixiviado. Existen nada más que dos vertederos porque a nivel provincial la gestión de los residuos sólidos urbanos se centralizan dos plantas de compostaje, y esas dos plantas deben de tener a su vez cada una de ellas un vertedero de apoyo para los rechazos de aquellos materiales que no son reciclables ni valorizables. Las plantas de compostaje, en primer lugar, permiten tratar adecuadamente la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Con este resto de materia orgánica se hace el compost. El compost se está utilizando actualmente como enmienda orgánica para suelos agrícolas, si tienen la cualificación para estos suelos, o para jardinería. Habitualmente el uso que se está dando en la actualidad es jardinería.